Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Este dictamen es una traición e injusticia a las y los mexicanos. Si lo modificamos, nuestra economía, si no lo modificamos, nuestra economía se verá gravemente afectada y repercutirá negativamente a todas aquellas personas que dependen del turismo que llega a nuestro país. El turismo es una de las más grandes fuentes de empleo. Este se ha convertido en una alternativa real para el desarrollo y la modernización de comunidades, ciudades y regiones enteras. Este dictamen deja sin recursos al Instituto Nacional de Migración, vulnerando sus labores y pone en riesgo su funcionalidad. No les da un solo peso para estudios, proyectos ni a inversión en infraestructura, a mejorar y tampoco a mejorar los destinos turísticos del país. No es posible que esta ley solo esté enfocada en el Tren Maya y deje a un lado las necesidades del país. A la deforestación de 2.500 hectáreas de selva le estamos asignando el 100% de los recursos del presupuesto de turismo. Y les recuerdo que no es la primera cantidad que se le asigna. Llevamos toda la legislatura dándole más y más presupuesto a este ecocidio. Siguen diciendo que es un proyecto amigable con el medio ambiente, pero llevamos 3 años y 10 millones de árboles talados. No se atrevan a decir que esto es en beneficio de las comunidades. Si la selva maya es uno de los pulmones más importantes que tenemos en México, que nos permite enfrentar el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, y ustedes cada vez le asignan más recursos a esta destrucción. El tren se planeó con un costo original de 136 mil millones de pesos y se ha incrementado 3.3 veces su valor, porque año con año se han enfrentado retrasos porque hay cambios en su diseño. Han buscado presupuesto hasta por debajo de las piedras. Han desaparecido a instituciones y fideicomisos que sí benefician a la sociedad. Le han quitado presupuesto al medio ambiente y al combate al cambio climático. Se quejan de los gastos excesivos, pero sus megasobras es el más claro ejemplo de ellas. Ayer se eliminaron 13 fideicomisos. Se pararon en esa tribuna a denunciar y a mentir sobre los daños que han hecho los fideicomisos a la democracia y a la transparencia. Y hoy, con todo el cinismo, pero vienen de nuevo y crean uno, pero no para la salud, no para los trabajadores, no para los desastres naturales. Lo crean para destruir la selva. Este fideicomiso lo hacen porque se quedaron sin un solo peso en Fonatur. Gastaron cada centavo. Lo más grave es que este fideicomiso está lleno de opacidad. Nada garantiza que los recursos que pretenden destinar se ejecuten correctamente. La corrupción es la raíz del tren. La misma Auditoría Superior de la Federación dictaminó pagos excesivos e irregularidades. Hizo más de 280 observaciones y les pidió justificar el destino de 1.736 millones de pesos. La adjudicación de la obra fue, para toda sorpresa, directa. Incumplió con su compromiso de combate a la corrupción y tiene un débil sistema de control interno. No han hecho sus avances de entregas públicas. Ahí están los miles de millones asignados a este capricho. El dinero está perdido. Diputadas y diputados de Morena, a pesar de esto, ¿le van a seguir dando tantos recursos al Tren Maya? Este mismo pone en peligro los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano, al derecho de los pueblos indígenas. El Ejecutivo no ha escuchado a quienes verdaderamente están afectando. Incluso expropiaron 2.410.000 metros cuadrados de propiedad privada
a miles de familias que dejaron sin hogar. Las comunidades votaron por ustedes y confiaron en un cambio. Hoy les puedo asegurar que la decepción de millones de mexicanas y mexicanos que directamente están afectadas por la construcción del Tren Maya. No es posible que para este año le asignaron 143 mil millones de pesos y que ahora, para el próximo, aparte se le asigne todavía más. Estamos frente al mayor fraude a la nación de todos los tiempos. Ahora es el tren, pero antes fue el aeropuerto que nadie usa, la cancelación de otros que perdió un exceso de dinero, fue la refinería que no refina. ¿Qué sigue? La reserva que presento hoy es para que el Tren Maya no reciba los recursos del turismo y que esto se siga asignando al Instituto Nacional de Migración. Y que quede claro que ese tren no es Maya. Gracias, diputada.